Karen G. Oh. I marked. You marked something. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Oh, I see. So we can, can try to read one at a time. Yeah. But you'll have, you have to stop the people from, because they keep going blah, blah. Okay. That way there's the possibility mm -hmm. of making a couple of comments. Okay. You, This one comes from the Sanskrit that Martin Wilson did, so he put it in those verse form one, two, three, four, five, six. Okay. There is also one question. We'll finish with the prayer. Okay. Oh uh, no, somebody gave me one question. Just please. now? Okay. Well, first of all, before there's a question in we do the heart sutra, we generate a vast motivation that we're here in order to awaken, in order to be effective and benefiting all beings, including ourselves. Entonces, antes que nada, vamos a, a, a comenzar con la motivación y um, recordando que la motivación es eh, que lo estamos haciendo para el beneficio de todos los seres y eso nos incluye. So, there's a question. Voy a hacer la pregunta que, que me han dejado aquí antes de comenzar. Dice, en el budismo está delimitado lo que es un ser humano, pero según la antropología el ser humano es producto de una evolución gradual. Entonces la pregunta es, ¿somos el producto de una evoluc evolución o somos una categoría? It says in, in Buddhism, you have very delimited what a, a human being is. You have a very clear definition, very delimited. Uh -huh. But in, in anthropology, when they talk about the human being is the product of a ev gradual evolution. So the question is, are we are the product of a gradual evolution or we are just a category? Um. We're the pro we're both actually. <laughs> <laughs> Seríamos ambos. <laughs> Buddhism has no problem whatsoever with science or evolution. It's not a problem whatsoever. El budismo no tiene ningún problema con la percepción que tiene la ciencia en relación al ser humano. No tiene ningún problema a la afirmar que el ser humano es producto de una evolución. Because it's the evolution of the body. Porque estamos hablando de qué es la evolución del cuerpo. Y according to Buddhism, when when the sperm and the egg come together, at that point the uh, the consciousness enters, and that's not so we didn't get our mind from our mother and our father, etc. or from DNA. Yes, la, porque el budismo dice que en el momento en el que el óvulo y es, y el esperma se unen en ese momento entra la conciencia, lo que significa que la conciencia no es no viene de la madre, no viene de la, del padre, no es, uh, no es ADN we, so we the... Pero de ellos tenemos este cuerpo for which we're Por eso debemos sentirnos agradecidos Además también nos han alimentado por un buen tiempo. But according to Buddha Dharma, the mind is not just an epiphenomena of the brain. But of course, there's an incredible relationship between mind and brain, unbelievable relationship.

el hardware y el software. Pero yo no me atrevería a defender por completo esa tendencia. Pero la mente es un tipo de energía sin forma que está viniendo de momentos previos de conciencia y que continúa. But you, need, you, but you need, to have a brain, obviously, because the mind functions through the brain. That's the organ of thinking, etc. They have a lot of uh, wonderful discussions about this. With the Dalai Lama's organized the best in the world for neuroscience, etc. They have these mind life conferences. Por supuesto que um, hay muchas um, discusiones a, acerca de este tema. Santidad Darela Lam ha llevado a cabo las una de las mejores, mejores reuniones de junto, uh, implicando la neurociencia en estas reuniones que se llaman Vida y Mente. But there are obviously there are neural correlates. Yeah, I think you have to give that one exactly. Neurocorrelates for mm -hmm. mind activity in the brain. But, of course, there's There's things that correlate. There's brain activity that correlates nerve activity that, in the brain that correlates with mental activity. So, like, if you had anger, it could show up in the brain, but it would show up in the mind. But they use that language because it's like people say that Los científicos like to say that the the mind is just the brain, although it's just a hypothesis. It's, that's all. You we, you can say that. Actually, that's okay. mm -hmm. Es que hay una, una correlación en lo que es esa conexión entre lo que es el cerebro y la actividad mental. Por eso muchas veces los eh, la neurociencia, los científicos su, suelen utilizar esta. De hecho es una hipótesis en la cual dicen que hay eh, es, hay esa uh, el, el cerebro está vinculado con el cerebro es la mente, es lo que ellos dicen, el cerebro es la mente, pero claro, es una hipótesis que sostiene la neurociencia o los científicos. Y ahí <laughs> es el punto donde la, ne, la ciencia y el Bu Buddha Dharma se distinguen. it is not established by science by valid scientific uh, evidence it's only a hypothesis that the mind is just the brain that there's only brain it's not established pero no es una conclusión todavía establecida de lo que afirma la ciencia de es decir no ha habido todavía evidencias válidas que sostengan la idea de que el cerebro es so, el, la mente es solamente el cerebro es simplemente una hipótesis if it was proven if it was absolutely established by direct perception and logic uh then the buddhist would have to accept that and forget all this Weber nonsense <laughs> porque en el momento en el cual se compruebe de que el cerebro la mente perdón la mente es el cerebro en el momento que se compruebe con una base válida de manera directa y con una base lógica entonces el budismo tendría que aceptarlo de esa manera y dejaría a un lado todas esas ideas que estaba promoviendo el budismo. are held to be evolutionary theories. Y también hay unas hipó hipótesis que son totalmente una fantasía que están um, basadas en la teoría de la evolución. Y no estamos hablando de los últimos tres o cuatro estados de evolución. Estos pueden ser establescidos, ¿no? ¿Qué es su nombre? Darwin. Darwin, que es un gran being, ¿actu? Un gran spiritual mm -hmm. being, ¿actu? Pero no est cuando estamos hablando de esta teoría de evolución, no estamos hablando de los, de los últimos estados o pasos, de los el tercer o cuarto paso. No, no estamos hablando de los últimos pasos que se dan de la evolución, que es lo que este gran ser, Darwin, porque era un ser también muy, muy espiritual, estableció. But there's a, there's way Parapsychology and the Meaning of Life by a biologist. What was the name of the book? Parapsychology and the Meaning of Life. Parapsychology. 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 Mm -hmm. Yeah. In the Meaning of Life. Yeah. Mhm. Mm está hablando de que estamos hablando de esa evolución de antes, antes, antes que lo vio un amigo suyo. In Londres Para de la Vida. And it, in this but he said who was a scientist, he said, you know, there's actually twenty-three steps that they assume in evolution, going way back to the beginning, supposedly. And just the last few stages would be like what Darwin was talking about, evolution of the mm. species. y este libro eh, lo que está propo proponiendo es uh, basarse en que hay 23 pasos previos, asumiendo de que hay una evolución previa. bueno, promueven uh, una explicación de la evolución hablando de todavía mucho más, más atrás, lo que ellos hablan desde el principio. El pr el principio. Y claro, cómo se va evolucionando. Y los últimos, las últimas etapas de esa evolución que están explicando es la que coincide con la evolución propuesta por Darwin. Y esto asume, que no es usually explícito, pero esto asume que, uh, por ejemplo, el lightning hit the mud, you know, beginning was a time ago. And the, somehow a protein molecule was formed, and two protein molecules bumped into each other, and somehow formed a DNA molecule, and etc. And from that comes evolution. But that is absolutely not established. Y aquí lo que, or replicated in a scientific laboratory. Here, this based in which tries to explain, and in fact it that way, de que el principio, el principio es como si una, una, un trueno hubiera eh, tocado la, el, una, una parte lodosa y que esa combinación dio lugar a un tipo de proteína. Luego esas proteínas, en algún momento, dos proteínas se, se unen dando lugar al D de el adn, y que, y que así es como se va formando y se va eh, evolucionando, da, dando lugar a la vida, va evolucionando la vida. pero, por supuesto, es solo es asumir una idea. todavía no se ha podido justificar ni, ni siquiera se ha podido, esta idea no se ha podido llevar a cabo en un laboratorio para poderla justificar. So... So in that sense, yeah, okay. Evolution's fine. The evolution of the body, according to Buddha Dharma, the mind, you know, it takes birth inside of different bodies, whether they're uh, frog bodies, whether they're rana bodies, <laughs> you can, or, uh, or or human bodies, or any kind of uh, mosquito bodies. Mm -hmm. Es decir, eh, pero cuando hablamos de la evolución en general, pues está bien, estamos hablando de la evolución del cuerpo y eh, eh, cómo se evoluciona de, cuando se está dentro del cuerpo de un ser, como por ejemplo las ranas o, o como por ejemplo el ser humano o como también... los mosquitos y demás diferentes seres también como estos van evolucionando pero estamos hablando de la evolución física del cuerpo so this is an important question in one respect because buddhism is largely based on that uh, we are reborn again and again our whole mode of practice and everything is based on that de hecho, esta pregunta es importante porque el gran parte del budismo está basado en la idea de que estamos tomando renacimientos una y otra vez. y de hecho, la práctica se está basando también en esa idea. Um, you don't strictly speaking, what makes you a buddhist or not? Have any of you ever read the book, Zongzi Kenzi Rinpoche? He's one of my teachers, How to Know You're Not a Buddhist. You ever seen this book? <sighs> mm -hmm. uh, Strictly speaking, what distinguishes between being a Buddhist and not being a Buddhist, and here's where he pregunta, have you seen this book compuesto por Chancho?

Y esto está basado, lo que nos distingue entre budista o no budista es lo que se llama los cuatro sellos. Are is y probablemente ya conocen lo que son los cuatro sellos. El primero de ellos es el que dice que todo fenómeno compuesto es impermanente. Es decir, que está en constante cambio. One, of course, that, uh, empty of el el segundo sello es el que afirma que todo está vacío vacío de existir inherentemente es de, que por lo tanto existen relacionados. El tercer sello es el que dice que una mente afligida es la que trae consigo sufrimiento. The is is peace, the and you've got peace. Y el cuarto sello es el que afirma el nirvana es paz, lo cual significa que en el momento en el que nos quitamos de estas emociones aflictivas de nuestra mente, entonces nos estamos quitando el sufrimiento.

So it doesn't include rebirth in that sense, but but rebirth is very much there in the teachings of the Buddha, you know? It kind of weakens it, I mean, cripples it almost totally without a continuum of mind. Y ahí no está incluido el, renac el renacer. Sin embargo, este tema del renacer está e incluido en lo que son las enseñanzas del Buda. Y de hecho, es... es en, Es importante la idea que nos está transmitiendo de esa continuidad de nuestra mente. Por supuesto que todo el mundo quiere saber, y de hecho es una de las preguntas principales de las diferentes escuelas filosóficas, ¿qué es lo que continúa de vida en vida? and at the time in the original scriptures in the pali scriptures the buddha was asked this question of course you know many times <laughs> y por supuesto en los textos originales en los textos de pali el Buda está planteando esta pregunta and if he was and if he, if he was asked does does something go from life to life he was asked noble silence <sighs> Y de hecho en estos textos se ve como se le pregunta al, al Buda si, ha, que, si hay algo que está pasando de vida en vida. Y hay un silencio rotundo. Y también cuando se le pregunta, nada pasa de vida en vida, entonces hay un noble. Silencio. because the belief at the time is that uh, there's an atman that goes from life to life there's a se there's a self a soul that is separate from body and mind that transmigrates that's that's the deep belief that people have mm. Yes, que hay una muy profunda in las personas de que hay un atma o hay un alma algo eh, independiente una identidad que es la que está pasando de vida en vida. Eso es la, lo que en, en el fondo se cree. ah, Atman, There's our Atman. Entonces cuando el Buda afirma al si el Buda afirmara algo va de vida en vida, entonces se llegaría a creer que entonces es el Atma, el Atma tiene que ser lo que va de vida en vida. And in fact, all of us—I mean, it gets put down, you know, uh, because of these four seals. The one—the the one of the—the uh, the, the one of uh, emptiness is anatma. That there's no atman. That was the, that's one of the four seals of the Buddha. Pero esto nos lo lleva abajo, lo, lo derrumba porque uno de los cuatro sellos es el de la vacuidad y eso sería which is pretty radical. Que de hecho es <laughs> muy radical. But it isn't, you know, sometimes we laugh at these philosophical schools, you know, like, well, I like would the Hindus because they believed in a separate self or a soul that the Buddhists said showed that it doesn't exist, you can't find it. y esto por eso luego a veces pues nos nos, nos reímos de lo que están proponiendo las diferentes escuelas filosóficas porque por ejemplo vemos como en el hinduismo se cree en una en una alma y cuando en, de, por otro lado se está afirmando que eso es imposible Uh, we all believe that there's a separate self. We, when we get in situations where, if, we're if we almost fall off a cliff, we go, ah, my body. We grasp it like there's a separate eye from the body. Pero hasta que nosotros no consigamos el suñata, seguimos creyendo de que hay algo que existe. Y, y ahora a lo mejor podemos re reírnos de las teorías hinduistas que afirman la existencia de un atma, pero nosotros de hecho estamos creyendo que existe algo separado, algo independiente a nosotros, hay un yo, seguimos creyendo en eso. Por eso cuando estamos... En un, andando por un precipicio y sentimos que estamos a punto de caernos, entonces hay una sensación muy fuerte de yo, mi cuerpo, como si hay algo que estuviera ahí existiendo. Un yo, un atma. Um, so, en ese sentido, we all believe in an atma. todos creemos believe in a separate self, you know, until we're awakened and cut through that one. Así que en cierto modo todos seguimos creyendo en la existencia de un atma, de un yo que existe aparte. Y hasta que no logremos ese despertar, pues seguiremos creyendo que existe ese yo aparte. Um, but see, but the Hindus they're coming from a very philosophical background, same like uh, it came out of India with Hinduism. So they formalized, they defined their atman. You know, they defined it. They said it's it's permanent, it's partless, it's independent. And that got him in big trouble right away in the debate courtyard. Claro, la filosofía el hinduismo también está basado mucho en filosofía, también tratan de no solo afirmar la existencia del atma, sino también de definir lo que es, como también tiene una fuerte base filosófica. Y entonces la manera de definirlo, es decir, es algo que es permanente, es algo que no tiene partes y es algo independiente. Pero ya esas tres características que le está poniendo al atma, ya es lo que en el, en el, en el campo de debate los lleva abajo. Permanente, es independiente, ¿no? Eh? Sí, ¿cuál es independiente? Ya incluso <laughs> la escuela más um, inferior, la escuela filosófica budista más inferior que la vashvashika, ya desde el principio ya lo está diciendo, no puede ser independiente sin partes permanentes. Y probablemente esta afirmación que, este, este, que hace esta escuela básica es directamente para refutar la idea del Atma this original just noble silence, you know? <laughs> Pero don't, cuando, don't rack your brain about this one, you know? <laughs> pero cuando vamos a los textos originales, lo que el Buda en sí pronunció, vemos ese completo silencio. philosophy, Indian philosophy Then you have the vibhajika say there's no permanent partless or independent self. You have the Sartantrikas saying there's no self-supporting, substantially existent self, and they're all debating each other. The other there's nothing separate than our mind, and then the one that this, that's the the latest is this prasangika that there's nothing that can be found. It's mere I that goes from life to life. <laughs> Y claro, todas estas eh, tendencias filosóficas milenarias que van desde las tendencias filosóficas hinduistas, todas esas filosofías de, de milenarias que ya vemos cómo van tratando este tema, vemos a la básica afirmando que no puede ser permanente, no puede ser sin partes, no puede ser independiente. También tenemos la, la filosofía de la autántrica en la cual también está tratando de definir qué es ese yo, cómo, puede ser, eh, cómo no puede existir aparte, o, o si puede ser este, eh, ser eh, aparte de la, de la, de la, del cerebro, demás. Es decir, ya... Ah, ya hay, o cómo no puede ser algo aparte de, de lo que es la mente, la afirmación de ese yo. Es decir, van, van desglosando, van desmenuzando esta idea del yo hasta llegar a la escuela eh, última, que es la prasanguika, en la cual ya rotundamente afirma nada existe, es meramente un yo. Yeah, and how does a mirror lie? Go from life to life. I think the Prasangikas dig a hole for themselves. Frankly, they can't answer the question. You know, <laughs> they can't answer no, the question. No, they talk about the eight difficult points of the Prasangika, and the big one is going from life to life. They, they can't explain. So it, it's, so maybe Buddha was just better off with his noble silence. You know. Mm -hmm. <laughs> Sí, y afirmando, es, es, es mero yo, es meramente yo, y por lo tanto, de alguna manera tampoco está resolviendo totalmente lo que es esa, esa esa pregunta de qué es lo que va continuando de vida a vida. Hay de hecho lo que se llaman los ocho puntos difíciles de discutir, y uno de ellos es, es precisamente este, en el cual no hay una total explicación acerca de qué es lo, lo que va continuando. Por lo tanto, ese noble silencio del Buda tenía alguna razón. Hay un lama que respondió a esta pregunta, ¿qué es lo que va de vida en vida? He said your bad y di, contestó tus malos hábitos. <laughs> <tose> <tose> es como parar, de, ya, parar ahí. <laughs> Yeah, it's not a bad answer, actually. De hecho, no era una mala. But actually, you know, in, uh, it's clear in Buddhism, because the Buddha, even according to the Pali Sutras, there's different views of what happened under the tree. Well, in the first night, the first watch of the night, when Siddhartha, the to-be Buddha, was under the tree, um, in the first watch of the night, he looked back, with one pointed concentration, and saw that there was no beginning. And he saw that he was born and died, born and died, had to go all these lives again and again and again and again. And that brought in him kind of a real renunciation. Uh, from being identified with a particular birth, with a particular situation, and all the dramas, because you could see the, can you imagine looking back and see? I love the story of the Buddha. It's so instructive. First of all, he sees he's born, and he gets married mm -hmm. and divorced, and this and that, and everybody dies, and everything. You know, it's just again and again this this drama, you know, that we go through. If you could look back and see it a trillion times, you would kind of go, "Hey, enough." Ba, in, in, in no. <laughs> De hecho, um, es, es, um, está claro cómo lo, lo propone el budismo. Um, cuando vamos a la historia del Buda, hay diferentes sutras en Pali que describen lo que sucedió debajo del, del árbol Bodhi. La noche previa en el cual Siddhartha antes de manifestarse como el Buda se, se sentó debajo del árbol y cuando entra en ese estado de, de concentración unidireccional y está mirando hacia atrás, hacia el pasado ve como ese continuo, ese renacimiento renacer, renacer, cuando va hacia atrás no tiene fin es decir, es, ese, eso es sin principio no tiene principio las veces que ha, que ha renacido. Son sin principio como también sin final. Entonces, esa visión, el, el ver ese sin principio, es lo que le lleva a generar una real renuncia. Es um, ver cómo... Como, y de hecho es... Le, es bonitas esas historias, esta historia de Siddhartha porque cuando cuando va hacia atrás, las veces que ha renacido, las veces que se ha casado, las veces que ha, se ha divorciado, las veces que ha tenido que morir, renacer, es decir, pasar por todo ese la vejez y demás, pasar por todo ese drama, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sin fin, sin principio, pues llega un momento en el que, si nosotros fuéramos capaces también de verlo, de dónde venimos, y viéramos todo, todos los dramas que desde sin principio hemos tenido que pasar, seguramente también surgiría ese, esa sensación de decir ya basta, suficiente. university went to got his master's degree got his graduate degree in physics at columbia he was spent the first 30 years of his life in school yeah and so he said the reason uh, his main reason for wanting to get out of samsara because he didn't want to have to go to school again <laughs> <laughs> no i don't want to do that anymore <laughs> <laughs> Él se educó, fue a, a la escuela, a la, a la secundaria, a la universidad, se graduó en física en la Universidad de Colombia, Estuvo, le dedicó 30 años al, a, a, la, a estar en, en el colegio, en las escuelas, a recibir educación. Y una de las razones que él veía para ya no querer volver otra vez a renacer, para no tener otra vez que pasar por esa misma situación de volver otra vez a estudiar. So whatever reason it is that we see in those countless past lives why we'd want to get out. So there's no question about that. There's rebirth in Buddhism. I mean, because uh, you know, we, the minimum path is we try to get a better birth, etc. etc. No hay, no hay duda con respecto a que el budismo habla del renacimiento, porque de hecho también está el camino que nos lleva a, a que podamos obtener después de esta vida un mejor renacimiento. and also, if one wanted to see this for yourself, uh, if you can una have one-pointed concentration, shine and then you start going into the dhyanas, the dhyanas, if you can attain to those levels, You can look back for yourself through all of your past lives. It doesn't even involve being a Buddhist. It doesn't even involve believing in anything. It's just a matter of having one-pointed concentration. Mm -hmm. That's the power that comes with attendant to one-pointed concentration. desarrollando shiné, mental. Y uno va a ir avanzando en esos llanas, entonces será capaz de ver hacia atrás, de ver sus renacimientos previos. Y para, para desarrollar esta cualidad de la concentración unidireccional, no hace falta ni ser creyente, del, no hace falta ser budista ni creer en el budismo. Eso lo puede desarrollar cualquier tipo de persona y el desarrollar esa calma, esa. Yeah. So anyway, all these schools of philosophy try to say exactly what goes from life to life, etc. And uh, of course, it's easy to always the, the, the so-called higher school refutes uh, one one extreme as being nihilistic, and the other is reifying, usually reifying something, and. Um, until the highest school, the Prasangika, uh, I can't see where they can e they even can explain what goes from life to life, uh, because everything gets refuted away. So maybe it's better to leave it with noble silence, mm. but the Buddha definitely taught in the context of rebirth, you know. Mm -hmm. El, las diferentes escuelas filosoficas están tratando de explicar que es lo continúa De vida en vida. Y es, es fácil de comprender cómo las escuelas superiores, la, especialmente la escuela más superior que es la Prasangika... trata de evitar caer en alguno de los extremos del nihilismo y del eternalismo. Pero aún así, la idea de qué, qué es exactamente lo que está continuando de vida en vida no queda, no queda completamente clara. se puedes puede seguir siendo refutable. Por eso se entiende cómo se da lugar a ese noble silencio del Buda, específicamente cuando se hablaba en el contexto del renacimiento, del sí, renacer. Eh, bueno, a mí lo que me viene a la mente es la idea de la construcción social de la identidad, el, el yo, el ego. De alguna manera, con la socialización, el modelaje desde que somos niños eh, se va conformando. Entonces, eh, ¿hay alguna, algún planteamiento filosófico dentro del budismo que contemple el ego o la identidad dentro de este contexto de construcción social? Porque, de alguna manera, las implicaciones que tiene son, son bastante amplias. De hecho, si todos, cada uno de nosotros somos un poco reflejo. O una construcción por diferenciación o similitud de los demás, hablar de, de reencarnación o de que haya algo que continúa después de la vida tiene otra perspectiva. with an ego that actually is a constru social construction. as to say, mm -hmm. when we are a kid, we are building up this i, what we think about ourselves, what, mm -hmm. what we identify. Mm -hmm. so in buddhism, in, there is a, an idea, of what is this i that is, is built up with the society? because they say that we are like a, the reflection of our own parents so if we were very similar to our parents, very similar to the society where we mm -hmm, live. Mm -hmm, mm -hmm. so in in buddhism, when they're talking about reincarnation, that is something that we that, that we will have one next life, one after the other. so how can you combine the, the fact that we are also, the, our i, what we identify with, is a. Its a um, reflection of our society and our parents, because that mm -hmm. also give uh, give us a lot of um implicate a lot of things with that mm -hmm. this I. yeah, that's that very uh, this is this is very true. Uh, in the same way that Buddhism doesn't have any problem with uh, the later stages of evolution, there's no conflict. It doesn't have any con conflict with psychology that uh, we we are formed from children. Due to genetic and and uh, hereditary and environmental influences, no question, those are completely not denied in mm -hmm. any way. That this life's personality. Mhm. Mm sí, um, es verdad lo que mencionas. Sí. Al igual que el budismo no tiene problema alguno con la idea de la evolución de la de los últimos estados de evolución. También cuando se habla en psicología de cómo se va construyendo esa, ese carácter, esa identidad de los niños, desde la infancia, pues tampoco el budismo tiene problemas con esas ideas que propone la, la psicología de de la infancia, de la genética, de lo que traemos heredado de nuestros padres o de lo que la propia el medio ambiente donde donde nos desarrollamos también nos está formando. No tiene problemas con, con esas afirmaciones de la, de la psicología, de lo que con lo que nos estamos eh, creando o identificando con est, en esta vida. Even great beings like the Dalai Lama who said to be a continuum of incarnations. El propio, por ejemplo, cuando lo vemos ejemplificado en grandes seres como su santidad, el Dalai Lama, que obviamente cuando hablamos del Dalai Lama es la sucesión de, se ve claro, esa sucesión de reencarnación, tienen diferentes personalidades los diferentes Dalai Lamas. Es, es eso también se da lugar a esas diferentes personalidades por el diferente estilo de vida por también marcada por las diferencias en cuanto a los padres que ha tenido en esa vida o de el lugar donde de, donde nació y, y demás eso también marca el tipo de personal, personalidad y yeah, eso uh, There's another point here which is important. It's related. There's, there's a lot of misunderstanding between the I that the Buddhism says never existed and the one that does. También aquí hay un punto muy importante que está relacionado y que a veces hay, hay malos entendidos cuando en el budismo se afirma que hay un yo que no existe, pero también hay un yo que afirma existe. Y desafortunadamente esto se da lugar porque uh, algunos lamas pues, no, no entienden bien el, la, las ideas eh, de psicología cuando en psicología se habla del ego. Because ego is a Western psychological term that has its own definition, and, and there's no way uh, we can we can become egoists You know, we'd be totally dysfunctional. <laughs> Porque claro, el, la idea de ego es un concepto de la psicología occidental. Entonces, se habla, claro, y es la definición que se da a lo que es ese ego en, dentro de, de, de la psicología occidental. Y claro, no podríamos existir sin, sin, es, sin, sin, sin ese ego que estamos definiendo. Porque el ego se refiere a lo, a, a lo que... Yo me, me. I refers to. Yeah, I mean, the, the, you can say it refers to this conventional five aggregates or whatever. Like Lama Zopa says, when, when, when I go to the toilet, my five aggregates go to the toilet. Yes. Whatever. I mean, the, the, what really exists vale. conventionally. Porque know. cuando hablamos del <laughs> ego, es a lo cual es yo me estoy refiriendo. A la, es convencionalmente a, ante estos agregados, pero hay un yo al cual me estoy refiriendo. Por, por eso. La para un Boche nos dice, estos cinco agregados que van al baño, estos cinco agregados que van, entonces hay algo que se afirma. Pero claro, si nosotros eliminamos este ego, pero el ego del cual está hablando la psicología occidental, entonces ya ahí estamos eliminando a lo cual nos estamos relacionando con o refiriendo a. Y esta discusión también se dio lugar, pues, la, con Bob Thurman, que fue muy simpático. He was saying it was a it was a group of psychologists with Dalai Lama and Bob Thurman, etc. Esa esto fue eh, una reunión que se dio lugar con un grupo de psicólogos donde estaba Bob Thurman y por supuesto su Santidad el Dalai Lama. And he said, uh, "Buddha's, you know, if psychologists." See that their sons and daughters are going off to and psychiatrists to meditate to lose their egos that would be quite shocking because they know that they have to have an ego to be a functional human being, and there's mental hospitals full of people who don't have a strong or sound ego that they don't know what I refers to mm -hmm. yeah where es se, se esa confrontation con the porque la idea de que hay que meditar para perder ese ego es algo que a ellos les, les, les causaba mucho conflicto, cómo es posible tener que perder ese ego si precisamente el, el hecho de negar el ego, en el momento en que se quite ese ego, entonces ya se vuelve un ser que es incapaz de funcionar. En, y de hecho los hospitales psiquiátricos están llenos de personas que no tienen una fuerte concepción de ese ego claro es esa in, in, interpretación de lo que es ego o de lo que es el yo. So about way Bob Thurman put it he said we wouldn't want our Buddhas and Bodhisattvas uh, if we said they were egoless. They would sit there and they would pee in their robes because they wouldn't know that I have to go to the bathroom. We wouldn't want our saints and buddhas to be that kind of dysfunctional. So they have an ego. They have a larger ego, in fact. Ego. <laughs> Entonces ahí es Bob Thurman decía, bueno, es que es, es imaginarse que los budas y los bodhisattvas que no tienen Si quitamos ese ego, del cual ego como el que se refiere a la psicología occidental, pues entonces van a ser personas que van a estar sentadas meditando y se están haciendo pis en lo que es sus propios hábitos, porque no pueden ser capaces de yo voy al baño. Entonces, es ese, podríamos, y ahí Bob Thorman decía, es como ese ego, pero es el ego barra. Porque definitivamente budistas, ya sabes, no perdieron su ego, se perdieron su aferramiento después de la auto-cherishing basada en el aferramiento. Pero cuando hablamos del budismo, no es, no es perder el ego, simplemente es dejar de aferrarse a esa idea de un yo, de, de un, un yo separado, es de, a, ese aferramiento que se tiene a ese yo. So so the term got mixed up with e ego becomes the same as grasping after a self. We have to lose that, you know. Por eso tenemos... No es ego similar a, a sino tenemos que perder esa, esa, esa idea. And... Um, but it's probably got mixed with egoism because we're trying to get rid of egoism and being egotistical, self-centered, self-cherishing. Pero tan, tal vez también la idea de ego... Se está mezclando con lo que es el egoísmo. Y egoísmo, por supuesto, es algo que uno quiere eliminar y dejar de ser egoísta de, y, y enfocarse en los demás. Es una simple cosa, pero it can cause a lot of misunderstanding if Allah is teaching and saying we have to get rid of our egos. Es una cosa muy sencilla, pero también es verdad que se puede volver muy compleja cuando a veces los lamas afirman hay que dejar atrás el ego. Porque what's so important the way the way the beauty of the way Buddhism is constructed in this landa way of debating and defining things is very important, but we have to allow other cultures to have definitions precise for what they're talking about as well y si we're using the western language then we have to honor those definitions. Mm -hmm. así como el budismo constantemente eh, llevan a cabo lo que son esos debates para ir definiendo los conceptos y demás pues también se debería pues eh, dar lugar a que eh, otras culturas también tienen otras otros conceptos en los cuales palabras, términos que se están utilizando y también ser capaces de poder definir a qué se está refiriendo con ello. It's very important in having any discussion, Dharma discussion or any discussion that we define our terms very clearly. Otherwise two people are saying two different things and they're missing the point and getting angry at each other, but maybe they don't even have any difference of opinion. Y por eso, ya sea cualquier tipo de, de argumento que vayamos a llevar a cabo, ya sea de Dharma, además, es muy importante que se definan bien los términos que se utilizan porque si no se puede dar el caso de dos personas que están utilizando el mismo término pero tienen una comprensión diferente de ese, de ese, de ese término y eso los puede llevar a malos entendidos a enfadarse porque no se ponen de acuerdo y a lo mejor es simplemente que el concepto que tienen de ese término no está coincidiendo, a lo mejor están hablando lo mismo, pero el término que utilizan no está bien definido. Como por ejemplo, eh, McLaughlin, donde Donde él vive, y a la mejor ya lo habéis escuchado, hay una escuela ahí que se llama la escuela de dialectica. And it's a school set up by the, uh, by the Dalai Lama so that uh, not just monks, but also nuns, also lay people, also foreigners, everybody can study exactly the curriculum and debating and philosophical studies that are taught in the monasteries. That, that makes that field open to everyone. Esta escuela de dialéctica, es, que fundada por su santidad Dalai Lama, es para, ahí pueden estudiar monjes, también monjas, personas laicas, incluso también está abiertas para extranjeros, en donde ahí siguen un currículum eh, y una, unos debates que también eh, es lo que es, están aprendiendo los monjes en el, en el monasterio pero aquí está abierto para cualquiera que quiera estudiarlos. But the name of the school is Sunilapta, which means definition school. The school of definitions. El nombre de esta escuela en tibetano es Sunilapta, lo cual significa si lo traducimos literal, la escuela de las definiciones. And they start out when they're 6 years old en in this case a little bit older, you know. The first two things that they discuss is what is blue, the color blue. What is blue? <laughs> Por ejemplo, cuando comienzan a estudiar en, eh, eh, desde pequeñitos, cuando ya comienzan a estudiar desde los seis años y demás, ya lo primero que es es el azul, empezar a definir cosas tan básicas como definir el color azul. Y luego el siguiente que hacen es, no te preocupes, no voy a pasar por eso, es un white conch shell white. It's the next one they discuss. Entonces lo primero que van discutiendo y van definiendo, pues así como es el color azul, el siguiente punto ahí, empezando a definir, y no voy a ir por todos, es el la caracola blanca. Comienzan con cosas que son demasiado obvias a empezar a definir, a que es fácil de distinguir para poderlo definir, para luego ya poder ir avanzando. Y así es como entrenarse en la, en la definición, en las características de eso, ya poder ir más adelante con cosas más complejas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la caracola blanca, y defines la caracola blanca. La, una cosa es la caracola y otra es el color blanco. Entonces, el blanco no es la caracola. Entonces, es caracola con color blanco. Pero ahí ya estamos dándonos cuenta cómo algo tan sencillo como la caracola blanca nos puede llevar a, a confusión si no se define apropiadamente. En fact, una de hecho, una de las cosas que nos están pidiendo el despertar es el hecho de que nosotros estamos mezclando lo que son los objetos con, con las características del objeto. anyway, we can't go on with it anymore. evolution, i answered the question, i think. Mm -hmm. and then about mind, it's important that it all, it, all, it, it all relates. so all that was somewhat related. but i think we won't get anywhere in this last of our sessions. I think we might already have to drop the Heart Sutra and go into the Lam Rim, <laughs> and um, and then do our Tara Sadhana. And if we have time at the end, we can ask questions. Or I'm available afterwards. Anybody wants to ask questions? If Karen will stick by my side, <laughs> or somebody else. no tiene con la idea de y que el que a su vez va, Está muy relacionado con lo que es la, la conciencia. Y bueno, como la sesión de hoy la quería dedicar a la práctica y se nos está yendo el tiempo, no vamos a hacer el sutra del corazón, vamos directamente a la oración del Lambrin. Después seguimos con la práctica de Tara y al finalizar, preguntas. Si en, en el caso de que no nos diera tiempo de hacer todas las preguntas durante esta, esta, ses esta sesión de la mañana, eh, Jimmy va a estar disponible durante todo el día. Because these are good questions, and so and so they lead to the background for that question, and the background behind that, and it goes into vast areas. <laughs> <laughs> Maybe you can read the Heart Sutra, I just won't read it, you can just re okay. read together, right. that way we... have

Volvamos a esa idea de cómo todo está vacío y todo lo que va a suceder en esta habitación durante estas tres horas va a ser vacío de existencia eh, inherente. 76. Así hoy una vez, el vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Gaja acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas en aquella ocasión el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo al mismo tiempo también el arya balokitesvara el bodhisattva mahasattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente entonces por el poder de buda el venerable shariputra preguntó al arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva. ¿Cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto. Estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría. El mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, <coughs> debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata omgate gate, para gate, para sangate bodhisoha. Gate gate, para gate, para sangate Gategate, gate gate Bodhisvaha. Gate 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 bodhisvaha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sanatiputra, el Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. so we're going to go right into the Lamrim prayer from the lamachopa and move up to with a few comments hopefully a few <laughs> we go right up to the tonglen and what comes just before the tonglen vamos al, cuader, al libro rosa a la oración de Lamrim que aparece en el lamachopa es la página 95 Nueve cinco. Y um, vamos a hacerlo hasta donde viene la práctica del donle y después hacemos. O oh, holy and worshipful gurus, Sup supreme fields of merit, through my offering and devoted requests, to you protectors, root of all well-being, may you gladly care for me, inspire me thus. Supremo campo de mérito, <coughs> maestro perfecto y puro. <coughs> por el poder de haberte hecho ofrecimientos y respetuosas peticiones, solicito tus bendiciones, Salvador, raíz de toda felicidad y bienestar, para que pueda estar bajo tu alegre cuidado. And as is mentioned before and it's important we go we proceed very gradually with becoming uh, taking someone as a guru or them us as a disciple, but in order to practice, receive an initiation into highest yoga tantra, you have to absorb gurú unificado con el the deity, y the de facto, tienes un gurú. Volvemos a, a explicar lo, lo importante que es poco a <coughs> poco, de manera gradual, ir, ir um, reconociendo aquellos que eh, son nuestros maestros y establecer esa relación gurú-discípulo de todas maneras en el momento de tomar una iniciación en el contexto de Mahanuttara yoga tantra se convierte en nuestro guru en el cual al, al a, hacemos la absorción del guru el guru como en el aspecto del jidam de la deidad que se absorbe en nosotros en nuestro corazón So the next one, let me realize how this opportune, fortunate rebirth, rare and found but once, is quickly lost, then, undistracted by the meaningless works of this life, sees its meaningful essence inspire me thus. Página 98. Al comprender que este cuerpo de libertades y dones se encuentra solo una vez, es difícil de obtener y se pierde rápidamente, solicito tus bendiciones para hacerlo valioso y tomar su esencia, sin dejarme distraer por los asuntos sin sentidos de esta vida. And uh, this perfect human rebirth, we tend to think of it. Oh, this is the first meditation in the Lam Rim. It's completely beginner's. We've heard it a million times. Why is it so important? etcétera, we think we've graduated. From that. <laughs> <laughs> eh, este verso nos está hablando del precioso renacimiento humano y uno puede pensar, bueno, esto del precioso renacimiento humano es, es está, sale desde <coughs> sale al principio del Lambrin, es uno de los puntos más básicos, lo he escuchado miles y miles de veces ya porque porque sin, You tell me if I said this yesterday. I can't remember, but we had a meeting in, in the original co uh, courses we taught at Tushita that I taught and people taught in the earlier days in the nineties. After every course, we got to sit down with His Holiness on the floor like this and ask mm -hmm. questions. Um, anteriormente cuando Todos aquellos que daban cursos en Tushita, en la India, eh, se tenían que reunirse, a hacer una, una, una reunión. Y esto estoy hablando en, en los 80, al principio de los 80. Y esa reunión la hacíamos con su santidad Dalai Lama, así como estamos todos ahora, todos sentados en el suelo. Y es para hacerle preguntas de, con respecto a las experiencias que han tenido en los, en los cursos que habían dado. in one person asked this holiness in one of these little circles what should we do about depression if some we're depressed or someone's depressed entonces en alguna de <coughs> estas reuniones que tenían con su santidad dalai lama una de las personas le preguntó qué hacemos cuando se nos presenta alguien que tiene depresión. and he said well if it's due to depression due to a chemical imbalance in the brain. y su Santidad lo dijo si si esa depresión se debe de que hay un desequilibrio a nivel o hormonal o de sustancias en en el cuerpo en el cerebro demás pues eso ya está no lo no 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 lo puedo tratar si es algo físico un desequilibrio físico but he said the way depression is usually used people getting depressed people getting down feeling hopeless etc Um, if they realized, if anyone realizes the preciousness of this birth that they have, they would never, ever be depressed or unhappy. Pero si, si quitando un lado de que sea un desequilibrio físico, si simplemente es esa depresión, de esa tristeza, de sentirse bajo, de per, haber perdido la esperanza y demás. Entonces, cuando esa persona se dé cuenta de lo preciosísimo que es, es, es esta vida, de haber te, renacido, de tener este, esta vida humana, en el momento que se dé cuenta de lo valioso que es, jamás, jamás se deprimirá, jamás perderá esa alegría personas tienen cosas nosotros no tenemos esas cosas, whether it's mental o or posesiones o or whatever. Porque muy a menudo esa depresión o el sentirse triste, bajo, es porque otros sí lo tienen, yo no lo tengo, porque otros sí y yo no. Y podemos hablar tanto de posesiones como también de estados mentales, porque otros sí y yo no. So if we realize that what we have, and I don't know, we won't go into the whole meditation on the precious human rebirth. But basically, in Tibetan, it's daljor. We have, we are endowed. We have leisure, and we have endowments. Mm -hmm. I think that's what the Tibetan translates from. <laughs> <laughs> y, um, es a reconocer lo que sí tenemos. No, no voy a ir en toda la. la meditación acerca del precioso renacimiento humano, pero precioso renacimiento son los... Se, en tibetano se dice tel yor, que significa eh, tel lo, lo que poseemos, las cualidades y yor de lo que disfrutamos. and so that means we have, a, we have a body that's with no defective senses. we live in a time when there's dharma can be taught. it's taught. it can be found. the lineages are alive. teachers are teaching it. And uh, we have all of these, and in a land where it's still happening, uh, all of these are precious endowments, and we have the leisure, the free time, to be able to uh, pursue the meaning of our minds. Es decir, tenemos todas estas um, cualidades de tener un cuerpo que no está defectuoso. El, 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 el estar... en una época donde existe el Dharma, donde se enseña el Dharma, donde todavía es posible encontrar esas enseñanzas, encontrar esos linajes, eh, donde existen esos maestros con esas enseñanzas, con esos linajes y que además lo están enseñando. El hecho de estar todavía en una tierra, en un lugar donde eso se está llevando a cabo. Es, en realidad tenemos esas, esas oportunidades, esos disfrutes, de esas condiciones y además también tenemos esas libertades de tener el tiempo, la oportunidad de hacerlo. It puts us not just in the 1% top, it puts us in the maybe 10th or 100th 1% who has all of these precious things that we have, you know. 10%. 10 you think? No, no, sorry. What do uh, you say? no. This is what we have is so rare and so precious. It, it not only puts us in the in one only one percent of beings have that. But if you looked at animals and other beings, mm -hmm. top one hundredth of a percent we are. What we have, mm -hmm. we're so yeah. fortunate. Mm -hmm. So mm -hmm. muy afortunados porque estas condiciones de las que hablamos es muy 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 escaso de que suceda muy raro, muy precioso y si tal vez nos quisiéramos comparar con la población total no solo de humanos sino también incluyendo lo que son los animales y demás pues seríamos un 1% de los que tienen esas, esas condiciones que poseemos. And the other thing he said besides perfect human rebirth is realizing that we have Buddha nature, that the The basis of any mind, even a mind of anger, any mind or consciousness is purity. They're like what we're trying to, in the, in the Tara session, what we're trying to touch, our fundamental nature is clarity, <coughs> purity. We all have that basis. Or it would be impossible for anyone to be awakened if they didn't all have that as a basis. Este precioso renacimiento humano, que, que además no solo el hecho de tener un precioso renacimiento humano, sino que el, por el hecho de tener conciencia, tenemos esa naturaleza búdica, que incluso aunque estemos hablando de una mente que está afectada por el, por el enfado y demás, tiene todavía esa, 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 esa pureza, tiene esa claridad, que es la que estamos tratando de tocar cuando hacemos la práctica de Tara de encontrar esa naturaleza fundamental de nuestra mente esa claridad esa pureza que es um, si no tuviéramos esa cualidad de esa mente entonces sería imposible alcanzar el despertar. So basically what we have we we have purity is just obscured by all the clouds and the concepts that are That block it, obscure it, and we have the time and the understanding, a potential understanding, to be able to uncover this purity. Pues, el hecho básicamente que nuestra, que poseemos esa naturaleza pura, esa pureza la poseemos. Lo que pasa es que por el momento está bloqueada. Oscurecida por esas nubes, pero estamos también en un momento el, con la capacidad de poder entender cómo quitarnos esos oscurecimientos, esos bloqueos, cómo quitarnos. The very first paragraph, I think, or the very first in Lama introduction to Tantra, you read that and exactly talks about our Job es to uncover this fundamental purity and if we get in touch with it then we see beauty if we don't get in touch with it we see negative in the world and we get depressed just, I'm adding that you know si nosotros leemos el libro de la Mayeshe que es el de introducción al tantra de la 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 primera estrofa que menciona es el, el que nosotros tenemos esa capacidad fundamental de poder de, de descubrir quitarnos de esos oscurecimientos y cuando nosotros logramos conseguirlo, eh, entrar en contacto con esa con esa pureza fundamental, entonces lograremos ver esa belleza en el mundo. Pero cuando no, no no lo quitamos, esos oscurecimientos, pues claro, vemos solo lo negativo en el mundo. Y es lo que nos lleva a generar depresión. So that's that's pretty 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 nice isn't it pretty amazing and we have no reason to be anything other than happy and blissful because of what we have is everything that we need Y claro <laughs> pues es realmente muy 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 bonito increíble y que el que tengamos todas esas cualidades y por lo tanto reconocerlo nos lleva a sentirnos feliz a sentirnos con gusto porque tenemos todo aquello que necesitamos para poder hacerlo But we forget it you know we we forget it and we have to remember it more often Lo que pasa es que se nos olvida, que tenemos todas las cualidades, condiciones se nos olvida. por eso debemos de recordarnoslo más a menudo. which is usually a separate verse, is about death you know? Y el siguiente de las estrofas y muchas veces viene a continuación aparte es hablar de la muerte. So we have this precious human rebirth, what we have es a treasure, we can rejoice, be happy every moment. Tenemos este precioso renacimiento humano que es todo un tesoro, que es algo de lo cual debemos sentirnos felices, alegres, regocijarnos. Pero la muerte es definitiva, el momento de la muerte es incierto y qué es lo que a fin de cuentas nos va a ayudar cuando llegue el momento de la muerte. Today, because it might not be here tomorrow. Así que sería, hay que utilizarlo ahora, porque tal vez mañana ya no lo Okay, so now we just move through. The next verse. Afraid of the fire of ill destiny's suffering, let me take heartfelt refuge in the three jewels and fervently strive to avoid evil and accomplish all the collections of virtue. Inspire me thus. horrorizados por el fuego abrazador del sufrimiento en los reinos inferiores me refugio de corazón en las tres joyas preciosas solicito tus bendiciones para que puedas esforzarme con entusiasmo en abandonar todas las negatividades y en lograr la acumulación de cada una de las virtudes In other words we'll take care of the next lives as well make sure that we have a perfect human rebirth again make sure that we have what we need en otras palabras, el hecho de asegurarnos de que también podamos tener en las próximas vidas un precioso renacimiento humano, asegurarnos de que podamos volver a tener en las siguientes vidas aquello que necesitamos. Frantically tossed by waves of defilements and karma, tormented by many sea monsters of the three sufferings. Sacudido violentamente por las olas del karma y de las aflicciones mentales, atormentado por los muchos monstruos marinos de las tres clases de sufrimiento, solicito tus bendiciones para desarrollar un intenso anhelo por liberarme de este gran océano de existencia aterrador e infinito. This samsara, like an unbearable prison, I see as a charming garden. Rejecting this view, let me keep the three trainings, the store of the Arya's treasures, and grasp liberation's banner. Inspire me thus. Habiendo abandonado la mente que vea esta insoportable prisión de la existencia cíclica como un jardín de placeres, solicito tus bendiciones para mantener los tres adiestramentos superiores. como el tesoro de la abundancia de los arias y así sostener el estandarte de la liberación. Thinking how all these tormented beings are my mothers who care for me kindly again and again, let me develop unfeigned compassion like a fond mother's for her dear child. Inspire me thus. Habiendo considerado como todos estos seres <coughs> afligidos han sido mis madres y me han criado con bondad una y otra vez. Solicito tus bendiciones para desarrollar la compasión que requiere esfuerzo, como la de una madre amorosa hacia su precioso hijo. And the next one again is developing even-mindedness, equalizing self and others. Before we can generate bodhicitta, as mentioned yesterday, and in this verse, we have to see that everybody wants happiness, no one wants suffering, and the other reasons. Es la siguiente estrofa nos está hablando mm -mm. de eh, claro, para generar la mente a la bodichita, antes que nada hay que establecer un estado de ecuanimidad. Y esta estrofa nos está hablando de desarrollar esa ecuanimidad. Viendo cómo todos buscan ser felices, ninguno quiere experimentar sufrimiento. Y es para, para desarrollar y muchas otras razones que nos ayuden a establecer un estado de ecuanimidad. No hay diferencia <coughs> entre uno mismo y los demás. Ninguno de nosotros desea ni el más mínimo de los sufrimientos, ni tampoco estamos satisfechos con la felicidad que tenemos. Reconociendo esto, solicito tus bendiciones para generar alegría por la felicidad de los demás. This chronic disease of cherishing oneself is the cause of unwanted suffering. Let me lay blame on it and begrudge it, and destroy the great demon of self-grasping. Inspire me thus. Esta enfermedad crónica de quererme solo a mí mismo es la causa que origina mi sufrimiento no deseado. Al percibir esto, solicito tus bendiciones para culpar, despreciar y destruir al monstruoso demonio del egoísmo. So. The, uh, the enemy i mean Zopa she Rinpoche, Rinpoche goes on endlessly about this you know fantastic the whole problem is the self-cherishing the self-cherishing mind the only demon the only problem we've got to overcome the self-cherishing mind etc cetera, etc cetera. so very important um, to identify the faults of the self-cherishing attitude <laughs> La mazopa Rinpoche es extraordinario a la hora de explicarnos cómo la, la actitud egocéntrica es nuestro enemigo, es el demonio como la actitud egocéntrica es realmente ese es el problema y si lo explica es para recalcar pues la, lo, lo muy importante que es ver esas faltas del egoísmo. So this is the point where sometimes it gets confused. People think that uh, the the lamas, when they speak English, will say that we have to get rid of grasping at an ego, as opposed to uh, grasping at a self that never existed. It's it's a fine point, but it's a huge one. Es ahí donde confusión con los lamas en relación también con lo que es el lenguaje porque cuando nos dicen hay que dejar de aferrarse al ego cuando nos dicen hay que dejar de aferrarse al ego ego se está refiriendo a ese yo que existe inherentemente que, que realmente ese ese yo que no existe inherentemente ese es el que hay que que ese yo que que creemos que existe inherentemente es el que dejar de aferrarse How do you say in Tibetan? The self cherishing, wrong zin is self grasping. Um, uh, self it's cherishing. cherishing. Mm, I would say rang chen zhi. chen uh zhi. -huh. Ma making yourself big. No, rang chen chen means love. Yeah. Oh, okay. Okay. No, not the chen, the chen Yeah. Yeah. Chen. is chien, the other chen. Okay. So feeding the self, whatever. Uh, chen uh, chen, oh, okay. love other. Yeah. Chin, love yourself. Oh, uh, okay. Means chen means love. Chen, chen, Chien. Which is, yeah, okay. I just wanted to see if they could clarify that term in terms of that. Uh, but rong is, chen zin. Yeah. Yeah, because it's wrong, zin is, means that's the grasping. is Which is yeah. the root of samsara. And so, and yeah. And wrong, chin, Chien zin. Chien, Chen zin. chen wrong, chin, zin. No. So, okay, good. I will just say I'm trying to get an exact term in Tibetan. and I know the grasping in itself, but the self cherishing I wanted to clarify it with Karen, who knows Tibetan very well <laughs> and um, and I mentioned again about how this mix gets mixed up with ego grasping and self cherishing and self grasping simplemente estaba preguntando. acerca de los términos en tibetano, porque precisamente hemos hablado de cómo a veces los términos también nos pueden llevar a confusión, de cuando decimos aferrarse al ego o la actitud egocéntrica, entonces por eso me preguntaba si en el, en el término tib, en tibetano eh, había, si vemos la etimología de las palabras, cómo hay una diferencia y sí que la hay. To cherish one's mothers and seek to place them in bliss is the gateway to endless virtues. Let me see this and though these beings may rise up as my foes, hold them dearer than my life. Inspire me thus. <coughs> la mente que aprecia las mares y las lleva hacia el gozo es la puerta de entrada que conduce hacia infinitas cualidades. Viendo esto, solicito sus bendiciones para querer a estos seres más que a mi propia vida, aunque se volvieran mis enemigos. En short, the childish work only for their own gain, the Buddha's only for others, with understanding on how the faults and virtues here differ, may I be able to change self with others. Inspire me thus. En resumen, los seres infantiles trabajan solamente para sus propios fines. Mientras los seres con capacidad trabajan solo para el bienestar de los demás, con una mente que comprende las distinciones entre los defectos de uno y las ventajas del otro, solicito sus bendiciones para ser capaz de intercambiarme por los demás. To cherish oneself is the door to every downfall. To cherish one's mother is the basis of everything good. So let me make the heart of my practice the yoga. Of exchanging self and others inspire me thus. estar centrado solo en mí mismo es la puerta hacia toda pérdida mientras que apreciar a mis demás madres es el fundamento de todas las cualidades por lo tanto solicito tus bendiciones para que mi práctica principal sea el yoga de intercambiarme por los demás página 108 so now we come to tonglen. porque ahora ya viene el tonglen. <coughs> and the, I, me from giving lots Voy a tratar de evitar dar demasiadas explicaciones como lo he hecho hasta ahora. Voy a evitar no caer en ello. Si like I claro, pues, si tienes un guru como Lama Zopa Rinpoche, que se puede echar toda la noche hablando sobre el pues, tema. Él he, va he a enseñar un texto y ni siquiera llega al título del texto. Y él enseña por tres días, pero yo no puedo salir de eso tampoco. Dice, al igual que... Dice, cuando la masófoba de un coche da enseñanzas y va a dar el comentario de un texto, a veces da enseñanzas muy extensas y no llega ni siquiera a leer el título del texto. Se puede pasar tres días sin haber siquiera mencionado el título del texto. Entonces de alguna manera trae ese ese linaje. Ya que si every point of the dharma is so precious and he gets excited about it and wants to convey and teach on that extensively. Porque cada es que cada punto de que toca el dharma, cada parte del dharma es algo tan algo que hay que explicar, algo que es tan importante de explicar, de enseñar y por eso y él el, la más menos, suele dar unas explicaciones extensas porque se with, emociona mucho yeah. con respecto and with a, with a me, lazy and crazy and waste most of my time mi tiempo when we're talking about these things i get totally into it and, ooh, ooh, <laughs> and, it's, it's enriching me as well so i want to talk about this and that but it's hard to limit it to the time frame. <laughs> y dice una persona tan loca y tan perezosa como yo pero cuando empezamos a leer estos temas emociona tanto que también él, él, le gusta hablar de esos diferentes puntos porque a fin de cuentas es dice es bueno también para mí para mí me están beneficiando mucho pero eso también le cuesta trabajo muchas veces okay, so we're going to do tonglen now. Uh, as mentioned, there's the two ways to do it. one of them is where we imagine the self grasping as being like a lump next to our heart. and we breathe in the suffering and problems of others and uh, dissolve, completely smash. Blow it to smithereens. Mm -hmm. Do you have that word in Spanish? Mm -hmm. <laughs> it means just make it into dust. Blow it up completely. The self-cherishing mind in the form of a lump. Vamos a hacer la práctica de tonglen. Entonces hay dos maneras en las cuales lo podemos hacer. Vamos a, por un lado, se puede pensar que. Imaginar que esa actitud egocéntrica se encuentra en el corazón en la forma de una bola negra y que al momento de tomar los problemas de los demás lo llevamos directo a esa bola negra de la actitud egocéntrica y al meter ahí todos esos problemas, esta, esta actitud egocéntrica se disuelve, desaparece, es como si la machacáramos, como si la hiciéramos explotar y se quedarían se queda en polvitos, desaparece esa actitud egocéntrica. And the other way is you can just breathe in, breathe in uh, problems and difficulties that others are experiencing, and just breathe out light, because the actual purity of the heart is powerful enough to purify this. Otro método, otra manera que lo podemos visualizar es a, al inspirar imaginamos que estamos inspirando todos esos problemas dificultades de los demás y al expirar estamos sacando luz esa pureza que existe en nuestro corazón. So, I'd usually tell the story. I mean, I was a little hesitant just recently in Madrid, but maybe I mumbled a little bit of it. But, um, and I didn't have a good translator like <laughs> I do here. <laughs> Estaba, it wasn't getting through, we'll put it that way. Good, bad is, <laughs> a, good, bad is another thing. <laughs> um, estaba pensando, dudando si contar esa historia o no. Eh, una historia que, eh, es una historia que, eh, que contó en Madrid, pero al final no salió muy bien. No sabe si a lo mejor porque él estaba um, a, a, hablando así por hablar o porque a lo mejor pues, la, el traductor no no fue muy bien el caso es que bueno más que bueno o malo no se, se pudo dar bien. So, the reason that I always include tong, in anything that I teach, any retreat that's led, etc. La razón por la cual incluye el tonglen o la, razón por la cualquier razón por la cual todo lo que enseña en los retiros que guía. The first reason is, is because it worked for me when nothing else worked. When things fell apart in my life, Tonglen actually worked. Lo and behold, the Dharma works. The fact of incorporating Tonglen, one reason is because it works. It works for him, at least for me, it works. When nothing else has worked, when in my life everything... So forgive me those who have heard the story before, but anyway. Si alguno de vosotros ya habéis escuchado esta historia. There was a point. It was about two thousand and one, uh, and there was a separation. You know, mm -hmm. separation from what you desire. It's the, uh, in, in the, in the Four Noble Truths. You have the suffering of birth, old age, sickness, death, and then the next one is separation <laughs> from what you desire. Oh, worse than death. <laughs> <laughs> en el año 2001, pues um, sufrió una separación, una separación de algo que deseaba mucho que quería mucho así como tenemos los diferentes tipos de sufrimiento sufrimiento del nacer sufrimiento del envejecer sufrimiento de la enfermedad sufrimiento del morir en occidente también podemos agregar el sufrimiento de separarte lo que quieres and so, and so would... que se convierte casi como una muerte cuando te separas de algo que quieres and uh, this was happening to me and this is about two And so I was. Uh, it. 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 I was very disturbed. My mind was disturbed. My thought patterns were disturbed. And even when I could quiet my mind, the story in the mind, you're disturbed because of the movement of the uh, prana in your body. Y um, en ese I momento, was. Pues estaba muy uh, afectado. muy afectado a nivel mental, a nivel del el patrón de pensamientos que tenía estaba muy agitado, muy afectado y incluso cuando él lograba pues más o menos controlar, apaciguar todos esos pensamientos y demás, apaciguar su mente, también a, a el nivel de de su cuerpo, el prana estaba estaba afectado también. So anyway, this is going on and I thought, "Hey, Jimmy, you're you've been in the Dharma for 40 years, you have all these methods, you met all the great beings. Entonces se decía a sí mismo, venga Jimmy, hombre, tienes 40 años en el Dharma, conoces todas estas técnicas, todos estos métodos, has conocido a todos estos grandes maestros, ¿por qué no puedes des hacer que todo esto desaparezca de tu mente y que desaparezca también de tu cuerpo? so but the thing is is when you sit down to meditate on emptiness or you sit down to go through the lam rim or you do any of these things meditate on loving kindness the mind is so disturbed and the body is so disturbed you can't settle the mind to even focus the practice you know pero cuando tú tratas en esos momentos cuando tú tratas de sentarte a meditar en la vacuidad a meditar en el lamrin, a meditar en el amor, en la compasión. Tu mente está tan tan afectada, tan alterada. Tu cuerpo también está tan alterado que es muy difícil, en un estado así, muy difícil poder practicar concentración o simplemente poder enfocarte en algo. And, um... I mean, some things helped a lot, like re remembering karma. If, if if you can engender, if you can believe in karma, or even just take on that view, then you can eliminate the disturbance of thinking you're a victim. Because if you believe in karma, there's no more victim. <coughs> what a relief! I algo que um, algo que ayuda mucho, ayudó mucho en ese momento fue el recordar recordar la ley del karma. Porque, si uno es capaz de creer en el karma o generar esa, esa reflexión, esa visión, visión de lo que es el karma, entonces te ayuda mucho para que tu mente deje de tomar el papel de víctimas. Porque cuando conoce lo que es el karma, lo crees en él, te das cuenta de que no hay víctimas y eso es un gran alivio. But I didn't feel that much victimized by this other person. It just happened and I felt deep down bad. But <laughs> <laughs> la verdad is es que no es que me sentía uh eh, victima por, por lo que sucedió con esa persona. no no, no me sentía una victima, sino simplemente que muy en el fondo, en el fondo me sentía mal. So anyway, I was in I was in Darimala. I was in the bazaar, and I had an anxiety attack. I was, you know, going along, and this whole story starts coming up in my body and mind. You know. Estaba en Darimala en el bazar y toda esa le dio un ataque de ansiedad porque, pues, todas esas historias de repente se le vino a su cabeza, se se vino también reflejado en su cuerpo. Todo eso estaba en su cabeza, en su cuerpo. And so, I. I thought, well, think of all of the other beings that are feeling this. Think of all of the other beings that are... Because I knew exactly what I felt like, so I could perfectly imagine all the other beings who are suffering from broken hearts, separation, whatever. Perfectly, I, I knew what they're suffering. Así que pensar, pensar en todos aquellos seres que están... Pasando por un sufrimiento como ese. Y eh, dice: Yo sé exactamente lo que estaba sintiendo. Yo sabía exactamente lo que estaba padeciendo. Y eso también me llevaba a entender. Pues yo sé también lo que otros también sufren o padecen cuando se les rompe el corazón, cuando viven una separación. Yo sé lo que se siente. Perfectamente lo sé. So, I, I did Tong Lin. Um, I thought, think of all these beings. Why not? I'm suffering. They're suffering. and know exactly. So I'll breathe in all of their pain and heartache and everything, breathe it in and give it to this lump. I didn't have to visualize the lump. The lump was there all the time <laughs> when this process is going on. This black lump of coal could be called a broken heart, self cherishing, whatever. It's the it's the part of the self that is suffering because of an event. It's not. It's you know. It's it's a uh, that's the, where the self cherishing is the problem. It's it's uh, it didn't have to be visualized. It's always functioning because we could go through the worst of events, and and if we weren't cherishing ourselves, they would just be painful or unpainful or whatever. They would rise and fall. So I didn't have to visualize that it. it was there, and I breathed in from all of these beings, all these brothers and sisters who are feeling the same thing out there in the universe, and. I breathed it and gave it to this lump, and it, it it relieved it. It worked. Wow, wow, it really works. This dharma stuff really works, you know. And of course, you have to keep doing it, etc. But it really, it really gave relief. You know, incredible. Así que tonglen, tonglen en todos estos seres que estaban padeciendo este sufrimiento, este do dolor de de un corazón roto. Entonces, le él, 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 él entendía muy bien su sufrimiento, por eso él, él, él hizo tónica de tomar el sufrimiento de todos esos seres que estaban padeciendo ese mismo dolor. Y, dice, no te, y se lo daba, ese dolor lo tomaba y se lo daba a mi actitud egocéntrica, que no tenía que imaginarme que era una... Una bola negra como un pedazo de carbón en mi corazón, no, te, no había la necesidad de imaginárselo porque estaba ahí, lo sentía ahí clarito en mi, en mi corazón, como estaba esa, esa actitud egocéntrica, estaba ahí. Entonces, cuando se sufre un, un evento como este, esa actitud egocéntrica es que ni siquiera hace falta imaginarla, está ahí, está ahí muy presente. Y es esa actitud egocéntrica la que te está trayendo muchos muchos problemas. Entonces, dice que ni siquiera hacía falta visualizar esa bola negra. La, la tenía ahí. La, la, no había necesidad de utilizar la imaginación. La sentía ahí. Entonces, pues eh, cuando él hacía la, la meditación de Tonlen, en donde tomaba el sufrimiento de todas esas personas que estaban pasando por esa, mismo, esa misma situación, ese mismo dolor de la ruptura y demás, entonces lo tomaba con la respiración y lo llevaba a esa bola negra de la actitud egocéntrica, pensando que todos los, mis hermanos, todas mis, el, mis, mis hermanas que están pasando por una situación como esta, la, ese sufrimiento, ese dolor se lo daba a esa actitud egocéntrica y hacia hacia el Tonglen y se dio cuenta de que funcionaba, de que el Dharma realmente funcionaba y que realmente le estaba trayendo alivio y eso lo animó también a querer hacerlo más y más y repetir más y más esa esa meditación en el Tonglen. So the, the, one of the reasons for telling this story again and again is because the way it worked for me, maybe it can help the Will work for you, you know, because of the, and that is, I'm feeling something, and I can relate that to other beings, you know, and I can breathe in their pain because I know exactly what is their pain. Y si yo cuento una y otra vez esta historia, es porque a lo mejor a alguien le puede servir esta experiencia en la cual él 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 tenía ese sufrimiento, lo estaba padeciendo, lo estaba sintiendo y también podía entender lo que otros en una situación similar también estaban padeciendo, también estaban sintiendo. Entonces por eso era como más sencillo el hecho de poder tomar con la respiración ese, esa sensación, ese padecimiento, ese dolor que vivían los, los otros similares. a etc., porque, And, uh, yeah. porque él fue, Jimmy fue a, a los cursos de Copán, el, el curso de Copán del 1974, al del 75, al 76, al del 79. Y Tonglen siempre Rinpoche lo Era un gran él. Y en cada uno de estos cursos siempre estaba la práctica de Tonglen. Y era Lama Zopa Rinpoche el que daba esa práctica del Tonglen y

en el reino de los espíritus hambrientos. Y luego vamos a tomar, así es como lo explicaba, luego vamos a tomar el sufrimiento de todos los seres que están en el reino animal. Realm suffering. I think I mentioned this yesterday, pero anyway, um, I, I believe in hell realms and hell states and ghosts. That wasn't the problem, but it's, I can't personally ex know what they're feeling, you know, I, I haven't had that experience. I can, read, I can see some horror movies and read Dante's Inferno, but I still can't experience what they're feeling. <laughs> so trying to breathe in that was like it, it wasn't personal. It didn't work, you know, in that sense. It didn't work. It, 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 it did something, but it didn't go right to the point, you know? Um, yo, yo sé que esto lo comenté el día de ayer, de cómo lo, lo guiaba la para enbocher, pero... Um, y dice, yo por supuesto que creo en los... en los infiernos, en los seres que están, en los seres infernales también creo, en los espíritus. Sin embargo, se sentía incapaz realmente de sentir eh, lo que estaban padeciendo esos seres. Eh, sentirlo, vivirlo, se sentía incapaz. No, era, no, no lo vivía como algo muy personal. Así como él dice, eh, veo películas de, de miedo. Y, y, y todas esas horribles cosas que la hacen a esos seres y demás pero aún así como no, como no tengo esa experiencia no tengo esa, esa vivencia esa sensación pues entonces por eso le costaba el hecho de poder eh, eh, como no tiene la sensación esa experiencia pues entonces de poder tomar esa ese, esa, ese dolor ese sufrimiento y demás no lo veía por supuesto que le ayudaba por supuesto que dejaba algo en él pero no era muy muy personal era más bien algo más impersonal vamos a tener nuestro receso sí antes de hacer la práctica de Tara tendremos nuestro receso then, pero quiero comentar algo más Yeah, so it's, it's in twofold, it's the reason. Because you, you, what you're feeling, you, 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 you empathize with others and then you can take on the, 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 what they're feeling bad. Yeah, exactly, you know what they're feeling. Um, when, you, when you've felt it, when you've lived it, you know what it feels like, then it's much easier to empathize with what the other person is feeling viviendo está sintiendo and it's the same if you're feeling very sick with the flu or if you have cancer or something you can take on what you're feeling you can take on from the others because hey i'm feeling it anyway and this is what i'm going through i'm going to you, you very much have empathy for other beings out there that are must be feeling the same way and you can bring that in and give it to your, your selfish self-cherishing mind Y, y, al igual porque tú lo estás viviendo tú lo estás padeciendo al igual que cuando estás enfermo de tienes un resfriado y lo mal que te sientes entonces puedes entender cuando otro está resfriado y lo que siente o, o si tienes cáncer y de, lo que lo que es vivir con el cáncer los padecimientos del cáncer entonces puedes pensar en todos aquellos que están padeciendo esa misma enfermedad o que están sintiendo Viviendo eso mismo, entonces es mucho más fácil sentir empatía al estar tú viviendo esas sensaciones, experimentándolo tú. Pues es mucho, mucho más fácil pensar, sentir empatía por lo que otros también pueden estar viviendo, sintiendo. Y eso trae esa, esa vivencia, eso traerlo que otros están padeciendo, traerlos hacia ti, llevarlo a la actitud egocéntrica. So, and also the effect of it, not only did it work, but a couple of other things. Um, so much of when we're feeling bad and we're feeling our self-cherishing mind is happening, we feel alone. Mm -hmm. um, por un lado, por supuesto, porque funcionó. Pero hay otras razones también por, por la cual debemos hacerlo. Y una de ellas es que Cuando tú te estás sintiendo mal, estás pasando por malos momentos, eh, es como eh, te sientes solo, como si eres tú solo el que lo está viviendo. Pero luego, cuando tú doy eso, you break down the barrier between self and others. So many others feeling the same thing. You're anything but alone. There's a whole universe of broken hearts out there. Pero cuando tú haces esta práctica de, de alguna manera rompes esa valera, barrera de que soy yo solo el que lo vivo entonces la rompes y te das cuenta de que hay muchos otros también que también lo están experimentando entonces ya no hay esa soledad goes down between. Self and others. which according to like Trumper or Rinpoche is one of the main ideas of the practice. You eliminate this fence between self and others like a Buddha has no fence between. Wall, keeping the others out and keeping bad out and keeping good in. You break that down. there is a connection between you and the others. It's como como Trumpa Rinpoche con, también lo comentaba hay a veces tenemos esa esa barrera de uno y los demás el Buda precisamente ha roto esa pared ha roto esa barrera ya no hay una esa diferencia de yo y los demás esto soy yo y mantenerme yo y mantener a a los demás fuera son otras historias romper con esa barrera de yo y los demás And then also, Everything that Lama Zopa had been teaching for all these years just went like a diamond laser zap. Exactly, I get it. Finally, I get it. You know, because <laughs> he was always talking about pray for problems. We should pray for more problems. We want more problems, and I'd kind of go, "Well, maybe yeah. I have enough. Little by little, I will aspire toward that." You know, but it seemed a little bit out there and impractical. <laughs> <laughs> Another reason that. fue maravilloso con esta experiencia, es que por fin eh, las enseñanzas que la Rinpoche, eh, bueno, las enseñanzas que él durante años había recibido de la Amazopa de repente llegaron y entraron como si fueran una, un láser, un diamante que llega y corta completamente, de repente lo entendí, lo en, entendí porque Rinpoche insiste de que debemos de rezar para que tengamos más problemas, pedir que vengan más y más problemas. Cuando en algún momento de la vida escuchas esto, pedir para que tengamos más problemas en la vida, pues no, no lo aceptamos con mucha facilidad, decimos, momento, me, vale, que vengan problemas, pero poco a poco, que yo pueda más o menos manejarlo, porque eso de tantos problemas tan de repente y pedirlos parece algo poco práctico así es como lo ve uno. no es mismo. Dice <laughs> Rinpoche sí que puede pedir por más problemas, sí, vale. Pero yo, es que no somos los mismos, no estamos en el mismo nivel, Rinpochillo. One time in one time in the most biggest mosquito mosquitoy place in the universe, it's just across the Nepali border in India, where the mosquitoes is just the worst place. They're mm -hmm. sucking your blood everywhere. Remember, she takes off his shirt and says, "Come." You know. <laughs> ah, no, I can I can't do that. For <laughs> es, es con, con Nepal. Está en la zona fronteriza con Nepal. Uh -huh. Es un lugar donde hay muchos 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 mosquitos, mosquitos que te succionan toda la sangre. Entonces, cuando Rinpoche, la masopa rimpocha está ahí, ¿qué es lo que hace? Se quita la camisa y uh -huh. les dice ve, "Vengan, vengan, vengan, aquí estoy." En cambio, yo digo, "No, no, no, aparte, aparte." So, <laughs> but, but it's not the same. Actually, it made sense. All of a sudden you take on these problems, not the mosquitoes, that might be another <laughs> level. But uh and you give it to your self-cherishing mind. It, it, it was effective, it worked, and the reason I say that, not that it's wrong to try to do for all the hell beings and stuff, but I couldn't relate to it really directly. So it, it, when you can understand what you're feeling, and then you take on what others feel. And Trungpa puts it beautifully. He has these little expressions. He says, say you're sitting here right now in this room, you know, Y tú think que este Tonglin es un de es just nonsense. You know? eh, eh, yo sé que no es lo mismo, porque um, no es lo mismo pedir que venga más y más problemas. Y lo de los mosquitos, bueno, ya estamos hablando de otro nivel, pero de alguna manera comienza a tener sentido de todos estos problemas. Es para, para poder darle dárselos a lo que es la actitud egocéntrica y funciona. A lo mejor, yo no digo que el pensar en el sufrimiento de los infiernos está mal simplemente que para para, para mí en lo personal no era tan directo no, era, no, no lo directamente no lo sentía no lo vivía en cambio cuando estoy hablando de mis sentimientos de mis sensaciones sí que me puedo relacionar más, fácil, más fácilmente con ello eh, también por ejemplo lo que es este gran ser, Tumba Solía, tumba en algún momento nos comentó: imagínense que estamos aquí sentados y que esto que estamos hablando del tonle sea toda una pila de basura que no tiene sentido. Y él dice: Well, Pues está bien, solo respira hacia adentro y. y Yeah. If you think all things a lot of nonsense, well, there's probably other people that think the same thing. We will breathe it in and breathe. It. It's like choiceless awareness. You can use it for any circumstance: loneliness, feeling sick, you know, whatever. Because what's causing the suffering isn't these things. It's our it's our grasping mind that's being disturbed. That's what's causing the problem. If it sentido para tómalo, tómalo, respiralo adentro. Y a y, y, y eso es una manera, todas las cosas que tú ves que no que no funcionan, que no tienen sentido, que, que molestan, pues llévalas hacia, hacia adentro, tómalas. Es, eh, es como, como cultivar la atención en momentos en los cuales a lo mejor hay una sensación de soledad o de enfermedad o algo... So please keep that in mind. We're gonna take a break, because I'm sorry I've gone over so far. But we're gonna come back and we're gonna do the tongue lin. So don't let you know the, the sense of what to do with the practice dissipate in the time of the break. Vamos a hacer el receso ahora, perdona que me haya pasado un poquito de la hora, pero tratar de lo que hemos explicado hasta este momento, tratar de mantenerlo en mente, porque cuando regresemos vamos a hacer la práctica del Tonglen, entonces todo lo que hemos comentado de lo que hay que hacer Anyway, you're all yogis and yoginis. You realize you re realize now that everything that appears, including in the break, is just a reflection in your mind. So you should be able to dance through the break and have this perfect awareness maintained. Easy to remember about tonglen. Y ahora que vamos a tener receso, pues también rec mantener en mente de que todo lo que estamos percibiendo, todos esos momentos, es un, es un reflejo de mi mente. Y el hecho de, de tratar de mantener esa atención, de que todo es un reflejo de mi mente, pues también está favoreciendo a que podamos eh, mantener esa comprensión del tumble. Ok, gracias. Take a break. we'll come back at a quarter after that gives a little over 15 minutes and then we a menos will do 15. tonglen and then we will do a tar session and we'll dissolve ourselves into the clear light nature of the mind and then you can all float out into the universe vamos <laughs> tonglen <laughs> a continuación la práctica de tara finalizaremos con esa con la disolución para que así nos vayamos flotando por el universo okay.